Impresionante. En otros temas, la Asamblea podría aprobar esta semana reformas al Código Penal para castigar hasta con 6 años de prisión las muertes a causa de accidentes de tránsito. La decisión ha caído en gracia de la Asociación de Motoristas del Transporte Público y se encuentra en el estudio Guadalupe Bonilla para ampliarnos la información. Muy buenas tardes, bienvenida, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Esta es una propuesta que llevaron hace algunos días diputados de Arena para que se castigue con pena de cárcel las muertes que se provoquen a través de los accidentes de tránsito. La iniciativa inicial era que solo se castigara a los empleados del transporte público y esto no ha caído en gracia de este sector. Porque en las horas de movimiento, que son las horas pico. El presidente de la Asociación de Motoristas dijo que sus colegas están tan preocupados con la reforma que si la aprueban los diputados se irán en una caravana ilegal hacia Estados Unidos. Hacer una caravana hacia los Estados Unidos, donde ya tenemos confirmado un total de 5,000 compañeros que apoyarían lo que son las 3 etapas. En primeras etapas, lo que es este fin de semana, donde llevarían familiares, hijos, ya que nos estamos viendo afectados por esto que está ocasionando lo que es el diputado David Reyes. Dice que hay otros problemas más importantes en el sector y que no reciben el interés de las autoridades. Hay otras cosas más importantes que podemos focalizar hacia el transporte colectivo y ellos no lo proponen. Por ejemplo, la seguridad en el transporte colectivo no la tenemos, porque a diario aquí el motorista tiene algo tan grande que se llama la famosa renta, a base de que tiene extorsiones. Justamente los diputados están considerando aprobar esta semana la reforma que castigaría hasta con 6 años de cárcel las muertes causadas por accidente de tránsito. Pregúntele a cualquier ciudadano de la calle si está a favor o en contra y los ciudadanos de a pie le van a decir que están a favor. Repito, lógicamente el gremio, cualquiera que fuese, que va a ser regulado y que va a haber más estrictos controles a su accionar diario, cotidiano, va a plantear todas las oposiciones naturales. Y hay propuestas para incluir a conductores públicos y privados. Yo he promovido también y ha sido aceptado que también se incluya a motoristas particulares que siempre y cuando hayan ingerido bebidas alcohólicas o consumido drogas, esto se vuelva un delito grave. En lo que va de este año, más de 300 personas han perdido la vida en estos percances y actualmente se trata de un delito conciliatorio. Los diputados están considerando volver a convocar a la comisión en la plenaria de esta semana para intentar sacar un dictamen favorable. No solo estamos hablando de incrementar el castigo hasta con 6 años de prisión, sino también que se obligue a los conductores a no tener esquelas acumuladas y que estos también se sometan a un proceso de formación por las quejas que hay del maltrato a los usuarios que hacen en las diferentes rutas de autobuses, que manejan ebrios, que manejan abusando de la velocidad. En fin, todo un control para que se termine con este tipo de casos, pero esto también demanda de la Policía de Tránsito más capacidad para que realmente pueda hacer cumplir la ley. Eso también nos dará más seguridad a todos por las calles. Vamos a quedar pendientes, Guadalupe, de lo que se decida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.